Nuestro invitado de hoy para hablar sobre el cobre es Víctor Bielski, director global de investigación de commodities de VTB Capital en Londres. Víctor, los precios del cobre aumentaron en 2011 cerca de $10,000 por tonelada. Este año los precios cayeron y en este momento están ligeramente por debajo de $6,000 por tonelada. ¿Qué factores están presionando a la industria minera y cuándo comenzarán a recuperarse los precios del cobre? Los precios aumentaron cerca de 10% tras el mínimo registrado en el primer trimestre, que fue de unos $5,350 la tonelada. La caída que usted mencionó ocurrió a principios de enero y claramente fue causada por la venta corta agresiva por parte de fondos de cobertura chinos centrados en commodities, que aumentaron drásticamente en los últimos 12 a 18 meses en términos de activos bajo gestión. El motivo por el cual eso causó una caída en los precios es que esos precios de la LME que usted mencionó hace cerca de 12 meses comenzaron a negociarse a la 1:30 AM en las pantallas de la LME, que coincide con la apertura de la Bolsa de Valores de Shanghái y de la Bolsa de Futuros de Shanghái. Esos fondos de cobertura chinos vieron una oportunidad en eso porque, obviamente, a la 1:30 de la mañana, no hay mucha gente operando en Londres. Muchas veces han vendido agresivamente a la 1:30 AM. De hecho, podemos notar que la caída de los precios, que fue de 8%, ocurrió casi entre la 1:30 y las 2:10 AM, hora de Londres. Fue una tasa baja muy fácil para los fondos de cobertura chinos. Durante los últimos 12 meses, hemos tenido con el cobre dos o tres episodios como este. Esa fue la principal razón de la caída de los precios. En términos de recuperación, creo que el proceso está relativamente lento en este momento por tres razones. Primero, la demanda china de todas las commodities ha sido más débil debido a la significativa desaceleración del crecimiento en el primer trimestre. Creemos que habrá una recuperación durante el resto del año, porque China, que es un importante consumidor, mostró un aumento de 9% en los gastos de este año. Un aumento con relación a los niveles de 5% y 6% en los últimos 2 años. Pero todavía no estamos viendo mucha evidencia de eso. Segundo, la recuperación ha sido débil debido a la fuerza del dólar. El dólar está en niveles récord de 12 años y, por supuesto, las commodities cotizadas en dólares están bajo presión. Tercero, hay una creciente divergencia en relación al equilibrio entre la oferta y la demanda. Hay un consenso sobre un exceso de oferta en el mercado. Ese fue el consenso en los últimos 2 años. De hecho, el mercado estuvo en déficit en esos 2 años. Este año tenemos nuevamente un consenso de superávit, a pesar de que las predicciones de superávit se han reducido significativamente en el primer trimestre, pero el consenso todavía permanece y está limitando el precio en el corto plazo, porque ha seguido estimulando la venta corta de cobre por los fondos de cobertura. Las posiciones de venta aumentaron en el primer trimestre, alcanzando máximos históricos, y aunque han caído ligeramente de esos niveles, siguen siendo significativas en LME y en COMEX, y el mercado está vendiendo cobre en corto. Ese es el tercer factor que limita el precio en este momento. Víctor, muchas gracias por su participación. Esto es todo por hoy, pero sigan conectados para más noticias, análisis y entrevistas exclusivas. Hasta luego.